Gracias Rodrigo, buenas tardes. Me da muchísimo gusto que hayas accedido a la invitación. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme y aquí estamos para platicar un rato y divertirnos. Fíjate qué interesante. Eh, al, al empezar yo a estudiar en la universidad, entré a la Facultad de Ciencias. Yo soy biólogo, igual que Marite nada más que de otra generación muy lejana. Y entonces la Facultad de Ciencias era algo muy especial, porque había mucha gente que practicaba la música u otras artes, pero en música había quienes tocaban el piano, el violín, quienes estaban interesados en el folclore, etcétera, etcétera. Mi formación musical desde pequeño, pues nos llevaban a oír a, a la sinfónica. Y yo todavía me acuerdo cuando vino Heifetz, no sé yo tendría 6, 7 años, lo fuimos a oír, a Rubinstein, lo vimos varias veces, en todo eso sin embargo, conforme transcurre el tiempo, la cabra tira al monte, entonces yo me empecé a ir sobre el jazz sobre la rumba ¿verdad? por ejemplo, antes que el rock and roll y entonces, en esos avatares descubrí lo que era la música folclórica. La música folclórica, primero iberoamericana. Llegó mi hermano un día con un disco de los chalchaleros argentinos, ¿verdad? Y cuando yo lo oí, dije: ¿esto qué es? Esto es una fascinación. Es, bueno, me quedé fascinado y eso cambió mi vida. Parece mentira. Porque gracias y además de mucha gente, ¿eh? muchas personas. Que descubrimos lo del folclore iberoamericano, que venía la influencia de Francia, parece mentira, porque mucha gente de Argentina, de México y de otros países había estado en Francia y ahí vi, se habían juntado y ahí habían captado esa, esa música. Entonces, empecé, muchos de ellos descubrimos o oh, reencontramos la música folclórica mexicana también dentro de ese movimiento. Y así fue. Cómo en un determinado momento aprendimos una serie de cosas, porque había gente que sabía y que enseñaba, que no eran discos, los dijéramos, ¿verdad? y entonces aprendimos a acompañar la música argentina y la música mexicana también. Allá por el año del 83, vino a México una mujer, Olivia Molina, que se distinguió en México porque ella es ella, bueno no nació en México pero prácticamente se desarrolló aquí en el, el movimiento del rock and roll Olivia Molina tuvo un exitazo en el rock and roll de México que era juego de palabras es un rock and roll muy famoso y además tuvo una difusión maravillosa te lo cantaría te, te lo tarearía pero no realmente yo no le entré mucho a eso entonces ella Hija de una alemana, que vinieron a México, siendo ella una nena, a buscar a su papá, que era un músico mexicano, chapaleco, no lo encontraron y entonces pararon en Acapulco. Y entonces en Acapulco, ella empezó a canturrear en algún bar, que un poco de jazz, y el rock and roll. Y llegó un momento en que la mamá le dijo: Yo ya estoy harta aquí. Hasta que ella dijo, pues ya está sata, vámonos. Y se fueron a Alemania. Y entonces en Alemania ella descubre lo que es la música folclórica de estas partes. Con músicos que estaban allá. Y en el 83 viene a México porque quiere hacer una gira de música navideña en Alemania con música de mariachi y música de marimba por su papá. Y entonces nos juntamos, nosotros teníamos un grupo de amigos en donde tocábamos folklore tocábamos música mexicana, tocábamos música argentina, rumba, etcétera, etcétera. Entonces nos dijo, oye, ¿se animan? Sí, hombre, cómo no. Era cuestión de ir a Alemania dos meses, en invierno, porque era cuestión navideña. Y entonces pues, empezamos a ensayar, todas esas cosas, y nos llevó a Alemania vestidos de mariachis. A mí, que si algo tengo es mi delgadez, me tocó en suerte tocar el guitarrón. Así que yo no tenía esa panza para sostenerlo como dicen que tradicionalmente deben tener los guitarroneros. Pero además buenos músicos estaba Eduardo Arau bueno Eduardo Gamboa ahora estaba este Montes de Oca, mi hermano por supuesto entonces el, el, el Héctor Sánchez que había sido el miembro de los Folcloristas o sea, gente que le pegaba bien ¿verdad? y nos fuimos a Alemania a tocar música navideña o a adaptar música navideña a un mariachi y entonces le entramos a eso. Por un lado la marimba, por el otro lado el mariache. Y entonces, del 83 hasta el año 2000, hicimos esa gira cada diciembre. Cada diciembre una gira de música navideña, iberoamericana y mexicana. O sea, las posadas, por ejemplo, la canción de las posadas, pues era obligada, ¿verdad? Porque además en México no existe una tradición tan importante como en Chile, como en Venezuela, como en Argentina, sobre lo que es el villancico navideño. Si nos ponemos a ver, la mayor parte de los villancicos que se cantan en México son españoles. En Venezuela, por ejemplo, hay una tradición de, la, de los aguinaldos, que es esa música, y es música venezolana pura navideña. En Chile hay una tradición también maravillosa en donde hacen toda la, toda la ceremonia de la Sagrada Familia, etcétera, como si fueran chilenos y cosas. así. que es maravilloso. En Argentina no se diga, en México no. Entonces en México tenían que cantar Las Posadas, La Rama, por supuesto, que es otra canción navideña obligada de México. Y así fue que nos hicimos mariachis. Ahí te lo pongo. Claro, al año siguiente, por ejemplo en 84, esta mujer que organizó, bueno, incrustó el mariachi en un programa muy bonito en el teatro de la Vieja Ópera de Frankfurt, en el Alte Oper de Frankfurt, en donde alternamos nosotros como mariachis, alternamos con el trío de Oscar Peterson con el sexteto mayor de tango, que era un sexteto maravilloso, argentino, por supuesto, con Consuelo Velázquez, fíjate nada más. Entonces fue un programa muy bonito y ahí nos tocó en suerte tocar nosotros de mariachi. Esa es la historia del mariachi. Y por eso, por eso, por eso llegamos a, a, este, a Mallorca, por ese tipo de música. ¿Por qué? Porque esa música enloquecía a los alemanes. Y en Mallorca, que van muchos alemanes, se dijo, pues eso debe tener éxito. Y tuvo mucho éxito. Y fue muy divertido. Y estuvimos ahí tres años de campeonato, maravillosamente alegres. ¿Verdad? Y así es la historia. Y como todo cumple su papel en la vida. O sea, hay veces que uno dice, bueno, ¿por qué terminó ahí? Porque ya le tocaba terminar. Así es esto. Y entonces tuvimos tres años en Mallorca, porque eso, eh, con esos tres años, como que se cumplió ese paso o esa etapa de la vida. ¿Qué te parece? En la facultad Beno Lieberman, que era un investigador. De cosas del folklore vaya, ganó él con yerenas y con Ramírez de Arellano, ganaron un premio, el premio internacional Rolex, por las grabaciones de ese álbum de discos que se llama El Son en México, que es un álbum maravilloso. Bueno, ese investigador estaba en la, en la Facultad de Ciencias y organizó un corito. Y entonces en ese corito yo me metí, evidentemente, y cantábamos cosas así medio del Caribe y esas cosas. Por otro lado, a mí la música de rumbera, dijéramos, qué sé yo, primero Lobo y Melón, pero luego nos fuimos a la Matancera y cosas de ese tipo, siempre me llamó mucho. Entonces, en, en, por otro lado, nos juntábamos, por ejemplo, en ocasiones con el negro Jeda, que era gente de folclore y cosas de ese tipo, y un día le dije, negro, vamos a entrar, vamos a hacer algo de rumba. A ti te gusta, a mí me gusta, tenemos amigos que les gusta, vamos a hacer... Y al principio, como que Salvador no quería mucho. No, bebé, ándale, negro, vamos a hacerlo. Hasta que un día se animó e hicimos un grupito de rumba con el doctor. Eh, eh, Ay, ah, ¿Cómo se llama, hombre? Bueno, primero con Álvaro Espinosa de los Monteros, con Arturo Cordero, Jano Portillo al piano. Eh, ¿quién más? yo al bajo, eh, el doctor López Cámara a los tambores, Pedro Pérez Orozco a las tarolas, o sea, hicimos, y habían canciones viejísimas, y poníamos canciones nuevas, incluso grabamos una serie de cosas en Radio Educación muy interesantes, pero ese es otro capítulo, porque por el otro lado seguía lo del folclore, seguía lo del folclore, y entonces la rumba también. Entonces, eso, eh, yo nunca he dejado la música, ni nunca he dejado la biología. Yo ahorita a mis 81 años, yo tengo 62 de maestro, de maestro de ciencias biológicas. Yo tuve que empezar a dar clases de biología porque tenía que trabajar cuando estaba todavía en la facultad y el único trabajo que yo podía tener por horas que me permitían en un momento dado, si yo acomodaba bien mi horario, me permitían ir a la facultad, dejar dos horas para irme a dar mi clase, regresar a seguir mis clases, etc. Entonces, me fui haciendo maestro y me llegó un momento en que esa fue mi vida dentro del desarrollo de la biología. ¿verdad? Entonces, la, la biología yo nunca la dejé. Luego entré a la. Me invitaron a trabajar en la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, allá por el año del 72. Nacía la Subsecretaría. Y entonces yo que ya traía una formación en ecología, fue el tema que se centró, ahí me centré yo, en la cuestión del, del deterioro del medio, de, de la cuestión de la contaminación ambiental, de todo Incluso Enrique Rivapalacio, el doctor Enrique Rivapalacio, mi queridísimo amigo, y, y, y yo fuimos los que echamos a andar la materia de contaminación en la Facultad de Ciencias, ya años después. Y entonces y ahí es más de ahí surge mi, mi inquietud que lo pude hacer hasta el año hasta el año 2012, ¿verdad? Lo pude hacer de escribir un libro sobre ese tema, un libro que me publicó la editorial Trillas, que era el libro que yo hubiera querido tener cuando empecé a dar las clases en la facultad, un libro que enfocar a todos los aspectos de contaminación de aire, suelo, agua, ruido, etcétera, etcétera. ¿verdad? Y Porque de otra manera tenía uno que leer muchos libros y entonces no podía uno pedir esa bibliografía a los muchachos. Entonces, al tiempo yo dije, se necesita, para mi manera de dar esa clase, se necesita un libro. no lo no voy a escribir. Y en, empecé a escribirlo en el 2003. Lo terminé en el 2009 y me lo publicaron en el 2012. Así que esa, esa fue, por otro lado, la otra historia. Entonces, yo la biología nunca la he dejado y la música tampoco. Y la música tampoco. Entonces, de ahí viene la cuestión, por un lado, rumbero. Por ejemplo, el jazz siempre me fascinó y me sigue fascinando, pero el jazz es mucho más complicado. Es mucho más complicado entonces el jazz he sido yo un diletante me gusta mucho oigo jazz prácticamente todos los días es más yo tengo una colección de discos de acetato no sé serán 4.000 o 4.500 de música clásica de jazz de rumba y de folclore que son los temas principales entonces yo estoy haciendo porque tengo mi, mi tocadiscos estoy haciendo unas unas USB de esos tipos de música con una selección de mis discos. Entonces esto me permite a mí escuchar tantas cosas. A veces hay discos que hace 40 años que no oigo. Entonces los vuelvo a escuchar y vuelvo a revivir todo eso. Que esas emociones con esos recuerdos son maravillosos. Entonces por ahí va lo de la música. Yo... Por la música nunca dejé la, la biología. Es más, incluso cuando estuvimos en Mallorca, yo, yo pude, fui invitado a dar varias conferencias sobre cuestiones ambientales y llevamos, Marite y yo, un, eh, fue un curso-taller sobre el, las cuestiones, eh, cuestiones de los recursos marinos, ¿verdad? en donde había cosas ambientales y todo eso estando en Mallorca. Nos íbamos en la mañana a Palma, entrábamos a nuestras clases, luego comíamos por ahí algo y en el coche, que en aquella época, sí, ya, ya teníamos nuestro coche, nos dormíamos un ratito, tomábamos las clases de la tarde y ahora de regreso para abrir la Peña Bar y empezar a darle la noche. Y a la una y media de la mañana, irnos a dormir, volver a hacerlo. Entonces, era muy pesado, pero lo hicimos y tenemos nuestro diploma. ¿Eh? Pero la música es algo que no puede uno dejar. Yo, infortunadamente, ahorita tengo un, un problema en mis manos, en que no tengo eh, capacidad de digitación. Entonces, yo la guitarra ahorita ya no la puedo tocar, la jarana ya no la puedo tocar. Parece que es algo del, del este, ¿cómo le llaman? El túnel metacarpiano, etcétera, etcétera. Y no, no pero ni modo, pues, no importa. El, el bajo lo puedo tocar un poquito mejor porque son notas más aisladas, ya estamos. Bueno, yo nací en la Ciudad de México, ¿verdad? Y realmente yo viví ahí hasta los 45 años. Yo me vine a Veracruz porque nos fuimos a Mallorca y a la hora de regresar, la Ciudad de México infortunadamente estaba muy peligrosa en ese tiempo, había muchos asaltos, muchas cosas. Entonces yo le dije a Marite, como yo me tenía que quedar con Olivia Molina en Alemania, porque era una chamba y una chamba buena, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Regrésate con las hijas y vete a Veracruz con tus papás. No estés sola en Xochimilco, en la casa que teníamos. Y así lo hizo. Se vino con sus papás. Sus papás tenían una casa muy bien pensada, donde tenían habitaciones separadas, cada una con su baño. Entonces Marite llegó, ocupó una de las habitaciones. Sus padres encantados de la vida de tenerla ahí con, los, con las hijas y todas esas cosas. Entonces yo me quedé. Cuando regreso yo a Veracruz, teóricamente, para que nos fuéramos todos. Ya mis hijas ya estaban en la escuela, ya tenían sus amiguitos, ya estaban adaptadas. Y dije, ¿sabes qué? Yo ya no las muevo. Porque nuestra idea no era venir a Veracruz, era ir a Jalapa. Porque en Jalapa está la facultad de biología. No en Veracruz. Sin embargo, ya dijimos, mira, ya no vamos a mover a las hijas porque es estarlas moviendo mucho. O sea, quiere decir que Fernanda, la mayor, a los siete años, ya había vivido tres años en México. Tres años en Mallorca, un año en Veracruz, y entonces no, no era a mi punto de vista no era conveniente. Entonces le dije, "Mira, vamos a quedarnos aquí en Veracruz y vamos a buscarlo." Y eso fue lo que hicimos. Quedarnos aquí en Veracruz. Bueno, pero lo interesante de esto es que a mí, por ejemplo, la Ciudad de México que me tocó era nosotros jugábamos en la calle ángel, jugábamos fútbol y venía la temporada de patines, patinábamos en la calle y venía la temporada de béisbol, jugábamos béisbol en la calle, así, etcétera, etcétera. Eran los barrios en donde nos conocíamos todos. Yo vivía en San Pedro de los Pinos, que es una colonia que se encuentra entre Mizcuac y Tacubaya. Una colonia de gente común, media, clase media, etcétera, etcétera. Pero había un mercado. Y entonces los chicos del mercado también eran nuestros amigos. Entonces, nosotros jugamos fútbol con. Había veces que éramos compañeros de los del mercado, eran ellos que éramos contrarios. Y había veces que jugábamos junto con los de la 27, porque yo vivía en la calle 25, y había veces que jugábamos contra los de la calle 27. Y había temporadas de fútbol americano, y había. Entonces, sin embargo, la, la vida era muy tranquila verdaderamente tranquila, todavía se podía uno subir de mosca al tranvía ¿verdad? sin que hubiera mayor problema. A veces el tranviario medio osco, lo que ya se bajaba a tratar de ya corríamos, no pasaba nada. Era una ciudad muy agradable. La verdad era una ciudad muy agradable y además con un clima maravilloso. Sin embargo, como todo empieza a crecer Viene la, la sobrepoblación, viene gente, una inmigración terrible de todo el país, y entonces la situación se va deteriorando poco a poco, poco a poco. Y allá, cuando ya, ya tengo 40 años, ¿verdad? cuando ya estoy ya casado con Marité, etcétera, etcétera, entonces ya empieza a ser una ciudad de riesgo. Y así es, por eso... Pero, pero yo, por ejemplo, tengo algunos recuerdos de la Ciudad de México que son verdaderamente maravillosos, maravillosos. Eso de, de uno iba a las fiestas, por ejemplo, en tiempo de posadas, era, había posada todos los días, todos los días, y la gente hacía posadas en su casa y nos invitaba y estaban ahí los refrescos y estaban los sanguichitos, estaba, etcétera, etcétera. Era una, una generosidad maravillosa. Es más, había veces, bueno, uno de chamaco, de jovencito, siempre haciendo burradas como debe de ser a esa edad, ¿verdad? No faltaba de que estaba estaban los refrescos y entonces no faltaba el que llevaba una anforita de ron para echarle, esas bobadas, ¿no? Sin pasar a mayores. Pero era una ciudad muy agradable, la verdad, muy agradable. Íbamos al cine, íbamos a las fiestas, etcétera, etcétera. La verdad, yo tengo un recuerdo de la Ciudad de México muy, muy bonito. Y esas vivencias, por ejemplo, en el barrio, que éramos amigos de todos, y había trompadas también. ¿Cómo no? Cuando ya el partido de fútbol se ponía un poquito tenso, terminábamos a veces a las trompadas. A las trompadas. Hasta en eso había un código. Bueno, es interesante, fíjate. Por ejemplo, nosotros, la familia propiamente dice mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, tenemos una familia de cuatro, entonces nosotros estábamos muy cercanos en relación con los papás de mi mamá, con los abuelos maternos. Mi abuelo materno, por ejemplo, fue fundador del Club de Exploraciones de México, ese club que hasta la fecha existe. Que ahora es muy, y ahora está en todo el país. Es más, aquí en Veracruz hay una oficina, una pequeña sede que yo me, me atreví porque tenía un amigo, Silverio, ¿verdad? que infortunadamente murió, ¿verdad? que estaba en él. Y un día le dije, les voy a regalar una fotografía en donde están los fundadores del club, ¿verdad? en donde está fundamentalmente en el centro. Otis McAllister, el legendario eh, excursionista escocés que estuvo en México y que fue... Vaya, el albergue del, del Popocatépetl se llama Otis McAllister. El albergue, porque era, era, un, era una institución. Y en esa fotografía está mi abuelo y otros pocos que reconozco y que yo me acuerdo de ellos. Pero entonces mi abuelo, por eso, hizo que la influencia fue que mi mamá, desde jovencita iba a las excursiones y mi papá también. Y ahí fue donde se encontraron, ahí fue donde se conocieron, ahí fue donde se hicieron novios y ahí fue donde se casaron. Nosotros, mi hermano y yo, desde nenes, íbamos a las excursiones. ¿verdad? Entonces era una convivencia muy bonita, muy agradable. ¿verdad? En el caso de nosotros, por ejemplo, cuando yo cumplí seis años, es decir, que yo ya fui a primero de primaria, mi mamá volvió a reintegrarse a su trabajo que tenía antes de casarse en la embajada de Dinamarca. Donde mi papá trabajaba como comerciante en cuestiones de ventas, trabajaba en comercios. O sea, Haga de cuenta una camisería, hace cuenta una camisería, una cosilla. Era bueno, hacía aparadores, todas esas cosas. Y mi mamá trabajaba. Como secretaria bilingüe en la Embajada de Dinamarca. Porque la, todas las cuestiones de, de buscar superación, todas esas cosas, que a la mera hora son muy relativas, son muy relativas. Sin embargo, gracias a eso, podíamos tener piano. Gracias a eso, íbamos a Bellas Artes. Gracias a eso, nos mandaron a una escuela privada. Pero por la idea de que la educación en las escuelas privadas era mejor. Y era cierto cómo y cuándo, porque había escuelas públicas que eran de primerísimo nivel y había escuelas públicas, o sea, había menos control y en las escuelas privadas mal que, mal que bien había, en algunas había un cierto control. La que nos tocó a nosotros era una escuela bastante buena. Tuve muy buenos maestros, que hasta la fecha los recuerdo con una admiración total. ¿verdad? Sin embargo, era una escuela de derecha. Entonces, todo eso es importantísimo para la influencia de un chico. Yo me acuerdo que había un maestro de historia que cuando estábamos platicando de la época de la Reforma, cuando ganaban los, los conservadores se ponía descontento. Y cuando perdía a los Juárez, y entonces nosotros decíamos: Bueno, entonces Juárez es bueno, es malo, ¿qué sucede, no? Porque es una escuela es el mundo. Entonces, uno, por ejemplo, yo cuando llego a la Facultad de Ciencias, ese es uno de mis primeros conflictos. O que yo llego y entonces veo que hay una sociedad de alumnos, y en esa sociedad de alumnos hay una serie de muchachos brillantes, todos buenos oradores. ¿Verdad? Que yo, yo me aterrorizaba hablando en público en ese momento. ¿Verdad? Pero, en Buenos Aires, pero alguien me dijo, es que son comunistas. Uh, entonces se asustaba uno. Y todos eran bellísimas personas. Y era gente de izquierda, sí. Pero muy lejos de ser como gente socialista que pensaba en los demás. Y con el tiempo, toda esa influencia... Se va permeando, lo vamos absorbiendo, etc. Y ahora yo tengo una ideología completamente de izquierda hacia el socialismo, porque a todos les toca algo. Este es mi punto de vista. ¿no? Entonces, mi, mi familia fue una, una familia. Ellos, por ejemplo, no eran eh, gente de izquierda. En lo absoluto. Eran eran gente, por ejemplo, mis, mis abuelos estos eran españoles, y entonces ellas, ellos todavía hablaban, como vinieron mucho antes de la, de la guerra de España, ellos todavía hablaban como que lo ideal para España era la monarquía, no Franco, la monarquía. Y entonces, pues, no, no, yo no sabía nada. Yo cuando llegué a la Facultad de Ciencias era un ignorante. Yo podía hablar de, de, de Chopin, podía hablar de Schumann y de Schubert, podía hablar de Rubinstein como pianista o de Heifetz como violinista, podía hablar de la orquesta así, y tal director, etcétera, etcétera. Pero yo en esos temas era un ignorante total. Y ahí fue donde yo me encuentro con un mundo en ese sentido nuevo. ¿Y qué fue lo que pasó? A leer mi modo a leer sobre uno y a, en, a, a acercarse a gente que sabe más que uno y acercarse a gente y decirle, ¿qué libro me recomiendas? Y, y gente de veras con cierta sabiduría que decía, mira, este libro tiene tal tendencia, este libro tiene otra tendencia, valdría la pena leer los dos, tal etcétera, etcétera. Y así es como se va conformando la ideología de una persona. En Mallorca hicimos un pequeño mariachi, ¿verdad? Teresa tocaba la vihuela, el violín lo tocaba este, la Loreina, la guitarra mi hermano y yo el guitarrón. Y cantábamos sones de mariachi y otras cosas. Entonces, cuando nos tocaba cantar música mexicana, nos poníamos el sombrero de charro. Cuando tocaba música argentina, nos quitábamos el sombrero de charro. Eso ya fue en Mallorca, pero. Eso fue estar alternando las, las actividades de la docencia con la música, ¿tienes razón? Por eso en mis, en, en mis eh, labores de docencia he estado ligado varias veces a actividades musicales de los alumnos, generalmente con cosas vocales. A mí, a mí y a mi hermano nos gusta mucho la técnica vocal eh, y cantar, porque cantar... Eh, es muy bonito cantar entonces pero si canta uno a dos voces se oye mejor y si canta uno a tres voces bien afinados se oye todavía mejor y si canta uno a cuatro se oye todavía mejor y entonces así estamos mi hermano y yo estamos en eso entonces el chiste es que cuando canten canten afinados canten a varias voces que cada quien respete su voz etcétera etcétera entonces me ha tocado en suerte. Por ejemplo, el coro que hicimos aquí en Veracruz con el Colegio Limani era verdaderamente de, de categoría. Era un coro que hacía movimientos vocales que no son normales para un grupo de muchachos de secundaria y bachillerato. ¿Verdad? Contrapuntos, este, disonancias, una serie de cosas, ¿no? Entonces. En ese sentido, pues siempre ha estado mi vida así, relacionado el, el, la academia con, con la música. El sol de Cuba. Mira, donde vienen aquí los soneros maravillosos, está este Generoso Jiménez, un trombolista precioso, el, el Cachao, el bajista, ¿verdad? Está... Celia Cruz, por supuesto, Carlos Embalé cantando, hombre. Y, mira, aquí vienen los soneros de la vieja guardia, que son los que hicieron escuela en todo esto. ¿Verdad? Chocolate Armenteros, trompetista, está el Patato Valdés, que tiene unos discos maravillosos haciendo guaguancó, preciosos, con un. Zumbao, y, 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 resuelo Reinaldo Yersuel, que fue el que hizo el, el ay madre mía, el dueto Los compadres con el compay segundo, que es un dueto precioso también, de la vieja guardia, Celina González con Reutilio, que cantaban juntos, Celina y Reutilio, no, 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 aquí es, y además todos ellos, todos ellos son los que de los que uno aprendió, de los que uno aprendió cuando nosotros nos juntábamos a tocar verdad lo único que teníamos que hacer era recordar recordar lo que habíamos oído de tal o cual sonero por ejemplo el contrabajo el contrabajo tiene el contrabajo es el que da el tumbao el tumbao es decir que da el sabor dentro de un grupo no el tono no da la base pero del tumbao, de cómo debe de ir de la síncopa. De dónde vamos a acentuar, en qué parte del compás vamos a acentuar. Normalmente en un compás, pues de cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Un, en el uno acentuamos. No, aquí es precisamente en los otros tiempos para darle el tumbao. Por eso la gente baila como lo baila. ¿Verdad? Que por cierto, Marité y yo lo bailamos con mucho gusto y... Aceptablemente. <laughs> Digo, eso es aparte, ¿no? Pero entonces, el bajo, por ejemplo, tiene esa característica. Entonces, ¿de dónde voy a aprender yo a tocar el bajo de rumbero? Pues de lo que he escuchado. De lo que he escuchado. Cachao, por supuesto, cachao. Pero en todas. Las... Aquí tienes un disco precioso de, 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 con tremendo caché. De Johnny Pacheco con, con Celia Cruz. Bueno, Johnny Pacheco en su orquesta. Es fundamental escuchar el, el bajo. El bajo que normalmente. Y de pronto. Y eso ya ya, ya es otra pieza. Nada más por cambiar el tono del. No, 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 el son cubano es algo verdaderamente maravilloso. Maravilloso. Y que requiere de eso. Una persona que no tenga ritmo no, no se le puede escribir. Eso no se puede escribir. Eso, es, eso se siente se siente en las tripas como dicen los músicos no lo podemos es que sí, se, sí sí lo podemos escribir pero no va a tener el mismo, eh, el mismo sabor aunque esté escrito porque la música es, es algo que se divide tú puedes dividir un tiempo en dos tiempos en cuatro en dieciséis en treinta y en o sesenta y cuatro puedes dividir el compás en muchísimos tiempos pero para escribirlo exactito, eso se siente. Se siente. Igual que en el jazz. Cuando uno oye, por ejemplo, eh, La Rapsodia en Azul de Gershwin, que por cierto, bueno, no, eso es otra cosa. La Rapsodia en Azul de Gershwin es una obra que está basada en lo que es el jazz, porque Gershwin manejaba perfectamente eso. Pero, por ejemplo, hay ciertas versiones, la versión de La Razón y el Azul de André Pereván, que tocó jazz cuando era más joven, él siendo director de la Sinfónica de Londres, es otra cosa. Cuando dirige esa obra, eh, cuando la dirigía este, ah, ¿cómo se llama, hombre? Bernstein. Leonard Weinstein, que también hizo jazz que compuso lo de West Side Story entonces, cuando él dirigía la la en Azul era otra cosa era otro sonido entonces eso, ¿por qué? Porque se siente esos detallitos los puede imprimir en su en su participación aunque estén escritos ese es el punto y con la rumba con el son de Cuba eso es ineludible tiene que estar ahí presente Ah, el son, el son cubano, el veracruzano, también y tiene su sabor, igual que el danzón. El danzón en Veracruz tiene otro sabor que el danzón en Cuba. Y es danzón, ¿eh? Y lo podemos bailar idéntico. Pero el saborcito, el detallito es diferente. Es diferente. ¿Por qué? Porque la sensibilidad es parecida, pero es diferente. Entonces, el son cubano que se toca en Veracruz, tiene sus características, es, es, suena aparentemente igual, pero no es igual, no es idéntico, no es copia, no es copia, aunque sea la misma pieza, no es una copia, es una recreación. Así me atrevo yo a decirlo. Esto tiene una historia preciosa, mira, se iban a casar, Dos exalumnos míos, Carlos Rodríguez y Elenita... Ay, madre mía. Carlos Rodríguez y Elenita se iban a casa. Y entonces, a la hora que me platican, yo digo, eh, yo pongo la música. De hablador, de hablador, Jaime. Yo pongo la música. Y entonces... Juan se casan en tantos meses, pues no le vuelve. Pero conforme transcurre el tiempo, empiezo a ver que se acerca, que se acerca la fecha y que yo ya había dicho eso. Y entonces dije, vamos a ver qué hacemos. Porque además, dentro de la música que yo manejaba, no había canción religiosa. Había canciones del siglo XV, de Juan del todo, pero no eran religiosas. Y para una boda tenían que ser canciones religiosas. Entonces hice la, el trinquete, la, la trampa. Agarré a mis hijas, las dos habían estado en el coro, afinadas las dos, a dos amiguitas, compañeras de ellas del coro también, bien afinaditas, musicales, marité, y yo, y varias piezas del coro del siglo XVI las hicimos a boca que sin letra, así, mm, eran acordes bonitos, etc. Entonces, en un determinado momento que venía tal parte de la misa, entonces nosotros, mm, y se oye, uh, termina la boda. Elenita Rendón, ¿eh? perdón, es que no dije su apellido, así eh, Termina la boda, ya felicitamos, y se me empieza a acercar gente, se me acerca a Hugo Abeito, a mi querido amigo, se me acerca el mismo Joaquín Segarra, queridísimo amigo y además musicazo. ¿Ah? Oye, invítame a tu coro. Es que no hay coro. Es que no existe ningún coro. Esto fue una improvisación. No, 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 a ver. Y, y entonces, para platicar con Marité, que le digo, oye, no hay coro. ¿Y si lo hacemos? Se sí, puso a darle. Y entonces me hice cargo yo de ver quiénes podían. Entonces, inmediatamente invité a Joaquín Segarra, porque yo sabía que era el de buen músico, muy afinado, etcétera, etcétera. Y a los hermanos de Marité, porque todos cantan, todos son afinados, todos saben hacer voces. Entonces, invité a Invité, por ejemplo, al esposo de Marilú, la hermana de Marité, el, el doctor Avendaño, Moisés Avendaño, Tenía su bozarrón y, 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 y también lo invité y funcionó perfectamente bien. Entonces empezamos a organizarlo y empezó a llegar gente, amigos de ellos, a mí. y empezamos a poner las primeras pececitas. Y, y aquello empezó a sonar. Y empezó a sonar bien y empezó a haber gente que nos decía: Oye, ¿se echarían una cantada en.? en ¿Tal sitio? Sí, ¿cómo no? Bueno, cantamos en tantos lugares, cantamos en el. Bueno, llegamos a cantar en el Teatro del Clavijero. Y llegamos a cantar en la cárcel. El penal de Allende. Entonces, esas cosas verdaderamente. Que venía un festejo de la Secretaría Marina y nos hablaba la esposa del eh, esta Marta Maltica, que era la esposa del, eh, del agregado naval aquí en Veracruz. Oigan, fíjense que viene esto del de, en el casino naval, cante. Sí, hombre, cómo no cantaban, nos invitaron a cenar, nos trataron divinamente. Un día nos invitaron al, al barco al, al Autemoc ¿verdad? Porque ya se iban para que lo conocieran. No, no, se portaron divinamente. Y siempre que cantamos en la, en la escuela naval, para los cadetes y para la tropa, Vimos dos conciertos. Entonces, esos conciertos fueron muy bonitos, muy bonitos. Y fue haciendo que poco a poco algunos se fueran retirando, los que no estaban, porque les, les pesaba los ensayos, todo y se fue haciendo un corito, un día, vaya, en uno de ellos nos invitaron a inaugurar el afrocaribeño y entonces para el afrocaribeño pusimos dos o tres numeritos guapachosos, ¿verdad? Entonces, y todas esas cosas que fuimos haciendo, fue una experiencia maravillosa, claro cuando viene, sobreviene la, la muerte de Joaquín Segarra hace ya un seis, siete años, entonces vino porque él era muy importante muy importante, era, era mi mano derecha. Mi mano izquierda es Marité, en ese caso. Pero él era mi mano derecha. Y entonces cuando él, pues entonces pues se perdió un poquito. Ya están otra vez insistiendo en volverlo a hacer con ensayos más cortitos para que no se cansen, para que no fallen, sobre todo, porque en un coro no puede fallar. Porque todo es de oído. Si leyeran notas... Pues les doy la partitura y nos juntamos. Pero no, que vamos a leer, ni yo las leo. ¿Verdad? Entonces nos juntamos y es de oído. Entonces yo le digo, mira, tu voz es esta. Y se la canto. Y entonces había veces que les grababa cassettes con su voz, a cada uno. Y entonces ahora váyanse a ensayarla ya. Y tú, tu voz es esta. Y al ratito nos juntábamos. Ay, mira, ya está sonando. Cosas de ese tipo. Pero fue un, una actividad preciosa y además todos gente mayor. La persona más joven era uno de los hermanos de Marité, una de sus hermanas que tenía 50 años. Los mayores éramos Moisés y yo, que tendríamos en ese momento 60 y tantos 63, 65 años. Y fue un trabajo muy muy agradable que cumplió un papel en Veracruz muy agradable también. Incluso graba, grabamos un disco de canciones navideñas, bajo la influencia que yo traía de lo de Alemania. Entonces, todo se, se ha ido acomodando de una manera muy, muy gozosa, que eso es lo mejor de todo. Pues muchas gracias, Rodrigo. Jaime. Gran plática, te agradezco mucho. Gracias a ti estuvimos muy a gusto, ¿verdad?